¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Tengan ustedes un buen día. Hemos venido a pescar acá por las playas de la fábrica y nos damos con la sorpresa de que está totalmente seca. La verdad que me sorprende. Como pueden observar, a ver, les voy a enseñar. Está totalmente seca. Esta parte de acá donde antes no se podía ni pasar ni acercarse. Ahí saben. Totalmente pampa, pampa está. La playa se ha retrocedido, literalmente. Se ha retrocedido bastante, diría yo. Así es que las probabilidades de pesca están un poco bajas. Pero es cuestión de probar nada más. Es cuestión de probar, ahí estamos ya en seca. Así es que nada, disfruten el video. Está chévere, ¿no? Se ha formado un pollito bonito acá. Acá arriba, ¿no? Acá han estado horneando, creo. A pasar por acá. Esta playa era un poco inaccesible en tiempos de invierno. Acá nadie pasa. Esto se llena de agua totalmente y nadie puede llegar. Ahora que estamos en verano, se ha retrocedido un poco la playa y nos está dando oportunidad para poder probar en esta zona que encontramos. Ahí está, un buen lance acá en el medio de estas dos peñas. ¡Oh! Pique, pique, o es traba, creo, señores, no sé. Pique, 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 pique. ¡Carloncho! ¡Carlos! ¡Me ha picado! Pique, señores, en el primer lance. Acá están los lenguados. Por esta playa, acá difícilmente meten la malla, así es que también un poquito que da un poquito de temor, como pueden ver, cuando llena, señores, y salir de acá se nos puede resultar un poco peligroso, pero es parte de la aventura. Acá está, creo que es un lenguadito. No, como corre, esperemos que no reviente el hilo, ya que estoy usando un hilo muy delgado, un 0.20. No quiere salir, sabe que se está aproximando a la orilla y está luchando por su vida, pero lo sacamos, señores. A ver, amigos, acá viene un lenguadito, señores. Allá está, es grande, se puede observar desde acá. Miren, es grandecito ya. Ahí está, ve. Tendrás 2 kilos ya. Uy. No, se me quiere escapar. Cosas que suceden. Ahí está, casi se me va. ¡Carlos! Salió, señores, ahí está el lenguado. Grande ya. Sus 2 kilos aproximadamente. Ahí está. Estas playas que están casi vírgenes. Con rosado. Ahí está. Vamos a hacer el cementerio por acá.
Ya, ahí está. Ahí está. Ya, grandecito. Miren, miren mi pie. Grande. Bueno, los dejo acá. Voy a seguir pescando. Hay que subirnos ahí arriba, creo, ¿eh? Claro, ve. Vamos a intentar subirnos a la roca que está allá, que parece una mesita, que siempre he querido subir, pero como les comentaba, en temporada de invierno no nos deja subir, ¿no? Incluso no nos da la oportunidad de caminar por estos lados, así que es la primera vez que estoy quitando estos lados por acá del túnel. Los que ya conocen la playa también me van a dar la razón, que por acá el acceso es un poquito complicado, como pueden ver, porque la marea se ha de llenar hasta acá y me da un poquito de miedo. Acá queremos subir. Está complicado, creo, subir. Está complicado, ¿no? Solamente que baje, no va a hacer rajadito, de rato todo vacío. Seco, ¿no? Sí, acá debe ser para tirar de arriba. Para tirar para allá y para acá. Ajá. Ya creo, ¿eh? Ahora. Avisa. ¡Qué bacán! ¡Ahora sí! ¡Espera, espera! ¡Espérate, espérate! Ah, ¡ahí cruza, ¿no? ¡Corre, corre, corre! Ya, después de esta cruzas. Claro, ve. A ver. Vamos a probar en estos lados, que está hermoso la playa. Ojalá tengamos pique. Acá está bonito el sitio. Lo malo es que no hemos traído la caja peñolera, que caballero, ¿no? Nos queda intentar con un solo color. En este caso fue con un rosado. Otro pique. Cholo, ven para acá. Otro pique, otro pique, otro pique. Ahí está. Acá viene el lenguadito. Ahora para sacarlo. Tengo que ahora para sacarlo. Lenguado. Acá está, mira. Ah, es un lenguado chiquito. Ahí está. Oh, se soltó. Un lenguadito chiquito.
cumple la talla. Nos vamos a regresar. Ahí está. Chiquito. Adiós. Allá está Cholo. Allá está la cosa. ¿Lo has guardado o lo has botado? Lo he botado. Chiquito, tape. Infestado de menguados aparentemente. Vamos a ver, recién son las 7 y cuarto de la mañana. Vamos a ver, seguir probando. Bueno amigos, yo acabo de regresar con las cajitas, una de Carlos, una mía. Estamos, porque ahí donde estamos parados es un poco difícil llevar la mochila, ya que no voy a hacer que venga una ola y se las lleve. Así es que he tenido que regresar para poder cambiar, ¿no? Como pueden ver, el sitio está bonito, pero pasar es la cosa, subir. Ya que ha habido chance de pique ahí, ha habido oportunidad de pique, entonces como no tenemos colores, he tenido que regresar por la caja. Ahora que baje un poco para poder pasar. Amigos, luego de haber estado allá por el por la playa del túnel, nos sacamos el lenguadito, luego fuimos a la playa la fábrica, playuela que le dicen otros, estuvimos ahí, nada que ver como pudieron ver, así es que ahora estamos acá en Caballo Muerto, ya, este es otro punto, hemos venido a probar, y acá vamos a encontrar un pocito bien hermoso, pero estamos lance y acá, ahora estamos en seca total. Y pues nada, estamos viendo a ver si es que tenemos la posibilidad de pescar algún lenguadito. Como han podido observar, hemos estado en varios puntos, ahora estamos yendo más hacia el norte. Hemos empezado desde Playa Túnel, vamos a llegar hasta la Virgen, San Marino, ¿no? Probando, a ver qué tal nos va. Así es que nada. Compartan el video, dejen sus comentarios,